Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Vieron que estamos en la casa de Aten Capital, acá en el centro de la ciudad más rica del país. Quiero que recuerden esa frase porque va a ser clave para entender muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Y literalmente es tal vez la provincia más rica del país. Primero porque está como el modelo de negocios que Argentina plantea de cara a los acuerdos con el Fondo Monetario con respecto a todos los recursos naturales, ¿no? Porque uno habla de Vaca Muerta y habla del fracking y habla obviamente también de la plataforma submarina, de los hielos continentales. Ahora se metió lo del litio. Así que no es casual que le pidamos a Angélica que nos regale unos minutos de su tiempo. Angélica, secretaria general de Aten Capital. Y esto que tenía que ver mucho con los recursos naturales, igual yo después quiero que hablemos un poco de lo que estaba pasando en el Jardín 31, que nos relates, pero si te parece yo ya lo usé como disparador, el tema de los recursos naturales, el tema de lo que está pasando en el norte de la Patagonia y sobre todo con esto de los recortes, ¿no? Cómo está afectando un tema que ha pasado olímpicamente desapercibido, si bien está en los boletines, que es el fabuloso... En términos muy tenebrosos lo digo, recorte a lo que tiene que ver con salud y educación. Sí, buenas tardes. En primer lugar, decir que efectivamente estamos en una situación muy compleja en el país porque están avanzando, digamos, en aplicar a como dé lugar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, un pacto que reconoce una deuda que dejó el macrismo, totalmente ilegal, fraudulenta, ilegítima, que engrosa la deuda que ya teníamos, porque no es que la deuda nace con Macri, ¿verdad? Claro. Viene de décadas, pero el macrismo engrosó esa deuda y efectivamente el pacto con el FMI que acaba de firmar este gobierno a principios de año tiene que ver con cumplir con todos los pagos que tienen vencimiento este año. Y los pagos de la deuda tienen, digamos, no solo el objetivo de que se determine cuánto se paga mes a mes o en cada vencimiento, sino también las cuestiones que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Entonces, entregar, por ejemplo, lo que fue la explotación de Vaca Muerta a Chevron y a otras multinacionales. Bueno, se cumple un aniversario más, ¿no? Ahora del... Se cumple un aniversario más y tiene que ver con esto, o sea, si todos recordamos, se va a cumplir un aniversario más de una jornada muy dura que contó con represión porque se votó en la legislatura a libro cerrado la entrega de, digamos, una de las riquezas más grandes de nuestro país. La explotación de Vaca Muerta, con todo el pasivo ambiental, que esto significa, porque las empresas no les interesa cuidar el ambiente, sino que les interesa llevarse todo lo que puedan a costa de todo lo que sea. Entonces, el pasivo ambiental es tremendo y se están llevando nuestro recurso. Si uno, digamos, visualiza y dice, bueno, este acuerdo es tal, ¿están pagando? Sí, están pagando la deuda a costa del hambre, la miseria, y la están pagando también con los recursos naturales. Entonces, entregar la explotación de Vaca Muerta a como dé lugar, a libro cerrado, donde queda absolutamente claro, digamos, que todas las empresas no tienen ni que decirnos absolutamente nada de lo que se llevan. El acuerdo nunca se conoció, ¿no? Lo que se firmó. Nunca se conoció, nunca se conoció. Han, digamos, salido a la luz algunas cuestiones, pero la verdad es que nadie sabe si son reales o no porque fue a libro cerrado. Claro. Entonces, digamos, esto queda planteado con claridad y los pasivos ambientales son tremendos. Nosotros tenemos aquí el grave problema de la sequía, por ejemplo, que no es el tema de la sequía, sino, como dicen muchos, es el saqueo, o sea, la falta de agua... todo lo que se está usando para el fracking, el pasivo ambiental que queda allí, las grandes ganancias que se llevan ellos, porque acá queda muy poco, aunque Gutiérrez insiste en que muchas veces le entran muchos millones y millones de dólares por la explotación. Pero imaginamos si acá entra mucho, ¿cuánto se llevan las empresas? Entonces hay un claro objetivo del gobierno nacional, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional para que cumplan los diversos gobiernos con estas pautas y además a esto hay que agregarle que el acuerdo con el Fondo trae aparejado el cumplimiento de ciertas metas. Cuando ellos hablan de que el gobierno nacional tiene que cumplir con bajar el déficit fiscal, digamos, achicar el gasto fiscal, esto tiene nombre y apellido, significa gastar más en empleos públicos, menos en empleos públicos, significa no crear más puestos de trabajo en el ámbito del Estado, significa congelar los salarios y vía la inflación pulverizarlos, significa que las partidas para salud, para educación, también queden estancadas. Quiero que detenerme ahí y hacer un punto. Ustedes, bueno, creo que lo has manifestado públicamente, ya manejan, ¿no?, esos números de qué está pasando ahora ya en la provincia, no solamente por esta noticia tremenda del... el chiquito, la chiquita que se desmaya en el colectivo, sino porque ustedes están en las escuelas todo el tiempo y ya lo venían percibiendo. Totalmente. Mirá, para que, digamos, quien escuche y vea este programa tenga en cuenta lo siguiente. En Neuquén, por día, por chico, para refrigerio se destinan 20 pesos hoy. Todos sabemos el precio que tiene el pan. O sea, hay que más o menos reunir lo que se cobra por día por chico, por 20 chicos, para acceder a un kilo de pan. O sea que las directoras... 20 pesos. 20 pesos. ¿En una escuela pública cualquiera en el centro de la ciudad o en toda la provincia? En toda la provincia. O sea que esto se agrava en el interior con los precios más caros, digamos, donde efectivamente tienen menos negocios, no tienen hipermercados. Quizás aquí en la capital las directoras, directores... buscan un poco más de precio, tienen los mercados mayoristas. Bueno, nada de eso existe en el interior, entonces la plata de la partida está bastante cascoteada. 20 pesos por día por chico. Eso, reitero, creo que es el valor de un chupetín. Porque ayer preguntaba, ¿alcanza para un alfajor? Se reían de mí y me decían, estás descuadrada con los precios. Un alfajor está... El tatín, el más barato de todos, está alrededor de 85 o 100 pesos. O sea que ni siquiera un alfajor para los chicos y chicas. ¿No se le cae la cara de vergüenza a alguien en el consejo cuando ustedes les preguntan? O sea, uno de afuera, ¿no? No se les cae la cara de vergüenza, no solo eso. Ha existido en este mes una poda de las partidas. Y voy a dar 3 ejemplos concretos. El CPEN 64... el CPEN 12, la escuela 136, la escuela de los Pumitas, o sea, la escuela de un barrio muy postergado y muy carenciado, donde los chicos y chicas tienen comedor. A esa escuela le sacaron 80.000 pesos de partida este mes, si la comparamos con el mes de junio, ¿no? O sea, no solo que la partida sufrió el impacto de la inflación, sino que además sufrió el robo que le acaban de hacer sacándole 80.000 pesos. Y este no es un robo que le hacen a la directora, no es que le sacaron a la directora, le sacaron el pan de la boca a cada uno de los chicos y chicas en un barrio muy carenciado. ¿Qué hace un director, una directora? ¿Ustedes qué información manejan? ¿Qué hace? ¿Qué restringe la comida, corta el pan más chiquito? Y restringe, o sea, o directamente compra no da menos nada. Carne. Compra, digamos, en la escuela 136 tenemos el comedor, porque tienen jornada extendida. Entonces esta directora tiene 80.000 pesos menos en el mes, quiere decir que tiene que reducir muchísimo, digamos, la calidad de ese almuerzo, de ese refrigerio, claro, para poder darles todos los días algo. Y, digamos, el quite de las partidas ha sido arbitrario totalmente. Hay escuelas a las que le sacaron 12.000 pesos, a esta 80.000, a otras 40.000. O sea, ha sido una poda indiscriminada y jugando con la plata de los chicos y chicas. Esa cuarentena de que estamos todo esto, muchachos, Entonces, en esto somos muy duros desde Aten Capital, planteando, en primer lugar, que queremos que le devuelvan a las escuelas lo que le robaron de las partidas, porque es de cada uno de los chicos y chicas. En segundo lugar, queremos plantear el debate a fondo de que esa partida no alcanza. Hay que triplicar como mínimo ese monto para que las compañeras, compañeros, directores, directoras tengan, digamos, un monto que les permita pensar en un refrigerio un poco más saludable y en un plato de comida un poco más saludable. O sea, literalmente dejás sin comer. Y sí, o sea, porque efectivamente no se puede la directora generar una deuda, claro, por una plata que nunca le va a llegar. Y que además ahora ya no solo es que le metieron la mano en la partida, sino que dicen que correspondía al descuento y que no se la van a devolver. Entonces estamos hablando que no solo este mes tuvo 80.000 pesos menos, sino que los va a tener también el mes próximo. Y eso significa que además esa partida que sufrió la poda de los 80.000, sufre la poda de la inflación permanente, porque todos los días aumentan los productos de la canasta alimenticia. Entonces cada vez alcanza menos. Y además, como contrapartida, cada vez los chicos vienen con más hambre. O sea, lo que ocurrió con el niño del colectivo, lo que ocurre, me decían unas directoras, ya es moneda corriente, que tienen 2 o 3 episodios de desmayo o de situaciones de chicos y chicas que se descomponen porque no comieron. Fueron a la escuela sin comer, quizás se acostaron la noche anterior sin comer y no desayunaron para ir. Entonces tenemos situaciones complejas. Por supuesto, de más está decir que un chico o una chica con hambre tiene serias dificultades para acceder al conocimiento. O sea, la escuela está detonada por afuera y por dentro, ¿no? Por afuera y por dentro. Porque tenés que ser directora, psicóloga, asistente social. Así es. Bueno, hemos hecho una reunión de directores hace una semana y media, y un poco abordábamos esta situación, ¿no? El rol pedagógico de los equipos directivos está totalmente descuadrado, porque los compañeros y las compañeras tienen que hacer de todo menos y cada vez menos su tarea pedagógica, porque tienen que salir a buscar el mejor precio, estirar el mango, tienen que caminar las oficinas judiciales para hacer las denuncias por distintas situaciones de incumplimiento o avasallamiento de los derechos de los niños y niñas, y esto hace que la tarea pedagógica concreta, el trabajo con la maestra, con el maestro en cada una de las aulas, acompañando, asesorando, brindando herramientas para las docentes y los docentes, no lo pueden hacer. Entonces esa tarea, que es la número 1 de los equipos directivos, está totalmente, digamos, pendiendo de un hilo, porque nos han llenado de tareas administrativas que no nos permiten cumplir con esta, que es la primordial. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Tenía ahí un interrogante y quería estos minutos, porque es un tema súper delicado y muy complejo. ¿Cómo arrancarías lo del Jardín 31? ¿Cómo nos explicarías, sobre todo para aquellos que están afuera de Neuquén, qué fue lo que sucedió y por qué ustedes están ahí al frente? Sí, el Jardín 31, como vos decís, es una situación muy compleja, ¿no? Una situación muy delicada. Existió y existe una denuncia de muchas familias, alrededor de 80, dicen algunos papás y mamás, que han realizado una denuncia por abuso sexual infantil a los niños y niñas. Acusan directamente a un profesor de música de la institución. Las familias, digamos, tomaron en sus manos el pedido de justicia, se han movilizado, irrumpieron uno de los días, digamos, en el jardín, para exigir que se tomen medidas concretas en relación al profesor señalado como el autor de estas acciones. Y ese día que llegan al jardín y que tienen, digamos, una permanencia durante muchas horas, desde las 3 de la tarde hasta alrededor de la medianoche, las familias logran que el Consejo Provincial de Educación establezca y redacte una norma para separar del cargo al profesor señalado y también para separar del cargo al equipo directivo. Luego de eso, el jardín es cerrado, porque efectivamente en esas condiciones y en la situación que se había desarrollado aquel día de julio, el 5 de julio, si mal no recuerdo, no habían condiciones para reabrir el jardín a la semana siguiente y ponerlo, digamos, en funciones. A partir de allí, las familias realizaron todo tipo de acciones, no solo de marcha, sino de acciones sobre la justicia y también en el Consejo Provincial de Educación. Y comenzaron a exigir que a todas las maestras se las separe de sus cargos, porque eran responsables de lo que había sucedido allí y las catalogan, digamos, como parte del hecho que ellos denuncian, ¿no? Como encubridoras de la situación. A partir de esa realidad es que aparecen 3 sumarios. Un sumario para el docente acusado, un sumario para el equipo directivo y un sumario colectivo para todas las trabajadoras y trabajadores del jardín por el solo hecho de trabajar allí. Y los separan a todos del cargo por justamente haber sido señalados. ¿Te acordás cuántas docentes son, más o menos? Y son alrededor, podemos pensar quizás en una planta funcional entre auxiliares y todo, de 35 compañeros, compañeras. Es medio inaudito, ¿no? Tanto. Es medio inaudito, pero además es inaudito porque, digamos, que es lo que nosotros señalamos. ¿Por qué rechazamos el sumario colectivo? O sea que es todo hacia abajo el sumario, no hacia arriba. Es todo hacia abajo. Hasta el día de hoy no están sumariadas las supervisoras, por ejemplo. Hasta el día de hoy nadie dijo nada de la directora de nivel, que es responsable absoluta, porque fue la primera que recibió la denuncia en mano de una madre. Para los que no nos mareamos un poco, la directora de nivel trabaja en el consejo. La directora de nivel es un puesto político, no es de carrera docente, ¿sí? Si bien la ocupa una docente, porque es una profesora del nivel inicial, Karina García. Efectivamente, esta funcionaria fue colocada allí por el Ejecutivo. Entonces, quien recibió de mano de la madre la primer denuncia por abuso fue esta señora directora de nivel. Jamás llamó a los directores, a la directora del jardín, para comunicarles la situación. Entonces tiene responsabilidades concretas de todo lo que sucedió. Tiene la responsabilidad el gobierno de la provincia de haber cerrado al día siguiente el consejo y no recibir a los padres como había prometido. Entonces, todas las acciones que fue, digamos, realizando el Consejo Provincial de Educación, en vez de resolver, digamos, los estados de ánimos de las familias, lo que hacía es echar más leña al fuego. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que rechazamos el sumario colectivo? En primer lugar, porque no creemos que las compañeras sean encubridoras de esta situación. porque las maestras y los maestros somos los primeros y las primeras que denunciamos cuando vemos que una infancia está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, las docentes si hubiesen sabido o hubiesen visto algo, ya hubiesen denunciado. Y en segundo lugar, porque igualamos, o sea, establecer el sumario colectivo es igualar a todas en las responsabilidades. Y nosotros, esto no se aplica en ningún ámbito de la vida. O sea, imaginemos que ahora han sido señaladas 4 punteras del MPN como estafadoras de cuentas en el BPN que sacaban plata, 120 claro. millones. Nadie sabe el nombre de estas punteras. Es más, el funcionario, el ministro de la cartera de Acción Social sigue en su función y dice no solo eso, sino que dice que no tiene nada que ver con esta estafa y que no va a renunciar a su cargo. El gobernador no le pide la renuncia. O sea, ¿por qué aquí no aplican el sumario colectivo? ¿Por qué no separan a todos del cargo y investigan? No, solo lo hacen cuando se trata de las maestras y los maestros. Entonces, nosotros rechazamos esta política que se llevó adelante. Queremos dejar sentado y ser absolutamente claros que estamos junto a las familias en el pedido de justicia y en el pedido de que se investigue a fondo, porque somos las primeras y los primeros que queremos saber todo lo que ocurrió en el Jardín 31. Y queremos que se determinen las responsabilidades. Y todos los que se demuestre que son responsables de las denuncias que han llevado adelante las familias, tienen que recibir las sanciones que correspondan. O sea que el Consejo se blindó. Digamos. El Consejo se blindó. Y todos los sumarios son hacia abajo. Todos los sumarios. ¿Y quiénes tendrían que ser responsables? En primer lugar, tienen que ser responsables la directora de nivel. La primera que recibió la denuncia tiene que ser separada de su cargo e investigada. Hoy eso no pasó. Eso no pasó. En segundo lugar, las supervisoras de todas las áreas. ¿Ellas también estaban notificadas de esto y no...? Y por lo menos si no estaban notificadas, tienen una responsabilidad mayor que el equipo directivo, por ejemplo. Claro. Entonces tendrían que haber encaminado la situación. Pero además, el profesor tenía algunas situaciones que habían sido denunciadas en otros lugares de trabajo y nunca se estimaron esas denuncias como valederas para realizar investigaciones. Se desestimaron todas en su momento, que si esto no hubiese ocurrido, se hubiese habilitado, digamos, que quizás no esté en el jardín hoy con niños y niñas. Pero eso no se hizo, se desestimaron, claro. No se llevó adelante la investigación, entonces en eso también hay responsabilidades de las supervisiones de las áreas que en ese momento determinaron que no había fundamentos para hacer investigaciones. Como para entender hacia dónde iba la idea de la pregunta, ¿no? Ya para finalizar, ¿viene pegado esto con la situación de estas maestras también que ustedes denominan el colectivo de las 10? Digamos, hay situaciones en las cuales uno ve que hay una vulnerabilidad muy fuerte siempre hacia la base, pero no se entiende cómo se protege o qué mecanismos entra ahí en juego, que nunca las responsabilidades políticas aparecen. Así es. Digamos, ligar el sumario colectivo a las compañeras del Jardín 31 y por qué nosotros decimos que tiene que quedar sin efecto, y eso no significa que no queremos que se investigue todo, digamos, es también marcar el terreno en el sentido de no permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Las compañeras del colectivo de las 10, digamos, que son 10 compañeras que se animaron a denunciar o a ser testigos de una denuncia que se hizo en el juzgado laboral por violencia de género a un director y un vicedirector de la Escuela 1. Esa denuncia que se hizo, que tuvo su fallo en la justicia a favor de las compañeras, terminó con un Consejo Provincial de Educación que los separó del cargo a los acusados y a los, digamos, sentenciados, porque la justicia claro. determinó que eran responsables. Y la justicia determinó que el Consejo tenía que actuar para evitar que esa violencia de género siguiese existiendo. Los separan del cargo, pero a la vez arman todo un sumario, 2 madres de la escuela que hacen una denuncia contra las compañeras por maltrato de las infancias, que nunca antes había ocurrido. O sea, estas maestras todas tenían conceptos excelentes de 40, que es la nota máxima que tiene una docente, nunca se les hizo un asiento en el cuaderno por maltrato de las infancias, nunca se les llamó la atención por una acción o actitud que ponga en riesgo a las infancias, y resulta ser que después de que hacen la denuncia por violencia de género, después de que ganan el juicio, aparece este sumario, de la mano de las autoridades del Consejo y lamentablemente tenemos que decirlo, de la mano también de las vocales gremiales, que firmaron este, digamos, sumario para investigar a las docentes cuando, entendemos, no había ninguna razón para hacerlo. Y terminaron también las 10 chicas, compañeras, separadas de sus cargos. Esto es muy grave, lo queremos decir. Hay una de las 10 compañeras que tomó su doble turno en febrero. Toda compañera sumariada tiene derecho a tomar un doble turno y a cobrarlo, aunque esté separada del cargo. Ajá. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido determinada culpable de nada. Mientras se investiga, no se la puede sancionar. Bueno, a esta compañera se le sacó el cobro de su segundo cargo y no se lo han pagado hasta el día de hoy, desde febrero a esta parte, planteando que la compañera tiene una denuncia por maltrato de infancias. O sea, una locura total, porque no, eso todavía no se demostró. Además, agravado por el hecho de que la compañera estaba embarazada, estaba esperando gemelas, acaban de nacer sus gemelas y la compañera está siendo privada de su salario. Entonces hay un ataque a la docencia concretamente con la aparición en masa de estos sumarios, y ahora no solo con sumarios, digamos, con pocos elementos que determinen, digamos, las causales para llevar adelante un sumario, sino que además ahora ni siquiera esperan al sumario. Ahora la directora de nivel de la modalidad determina que si hay solo, digamos, alguien, una persona que diga ocurrió tal cosa, eso alcanza para separarla del cargo sin el sumario correspondiente, que el sumario tiene que ser votado en el cuerpo colegiado por el Ejecutivo y por los gremiales, digamos, para que se ponga en marcha. Bueno, ahora ni siquiera esperan eso. Entonces, nosotros señalamos que lo que ha ocurrido en el Jardín 31, lo que ha ocurrido con el colectivo de las 10 y lo que está ocurriendo con estas dispensas, ¿sí? Las dispensas son las determinaciones de separar a alguien del cargo y nada ni nadie nos tiene que poner un bozal, ni los sumarios, ni las acciones represivas del gobierno nos tienen que frenar en esta práctica de defender la escuela pública, defender los derechos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes y, por supuesto, defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Buenísimo, muchas gracias, Angélica. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros ya nos estamos despidiendo hasta la semana que viene acá por nuestro canal Con Más Cartago. Hasta entonces.